a nuestra nación. No la amamos porque sea grande y poderosa, tampoco porque es pequeña y frágil. La amamos porque es nuestra. Señor alcalde municipal, ciudadano rey estatal, a la distinguida corporación que esta mañana nos honran con su grata presencia, a la belleza de la mujer patzunera, quienes hoy representan a un pueblo llamado Patzún, gracias por estar con nosotros. También un cordial y fraternal saludo a las autoridades comunitarias, al supervisor del distrito número 13, licenciado Abraham Yos, como también quienes conforman el comité de las fiestas patria. Señores directores, distinguidos docentes, pero en especial a los estudiantes que hoy hicieron este gran esfuerzo para alegrar las calles de nuestro bello Patzún, un cordial saludo, deseando a cada uno de ustedes una de las mejores mañanas. Pues es muy grato dirigirnos a cada uno de ustedes para felicitar al unísono, al mismo tiempo, a nuestra bella Guatemala, porque todo lo que se ha planificado es para decirle: Guatemala, tus hijos estamos presentes y orgullosos de ser guatemaltecos, porque seguramente con el esfuerzo, con el entusiasmo y la pasión que cada uno de nosotros hace por mejorar nuestra Guatemala, nos sentiremos muy satisfechos en ser guatemaltecos. Queridos padres de familia que hoy nos escuchan, no queremos desaprovechar esta oportunidad para decirles: lo están haciendo muy bien en educar a sus hijos. Por lo mismo los felicitamos y les decimos: sigan adelante con los consejos sanos y positivos para que el día de mañana esta niñez hará de nuestra Guatemala una gran nación. Estudiantes queridos, solo nos resta inculcar y seguramente seguir recordándoles: den lo mejor de ustedes, que esta preparación académica que están desarrollando seguramente hará que nuestra Guatemala crezca. No olvidemos que también el cuidar de nuestro medio ambiente es hacer patria, que el mantener nuestras calles es hacer patria. No solo es el canto a nuestro himno nacional, no solo es el saludo a nuestra bandera, sino que el entusiasmo que usted le pone, le inyecta la vida, seguramente hará que nuestra nación se enorgullezca de cada uno de nosotros. Un saludo cordial, gracias por prestarnos su atención, esperamos que la sigamos disfrutando muy bien. Muchas gracias por su atención.